Es un tema complejo el de la ley de competencia económica. A ver, antes de pasar a las reflexiones con ustedes, yo quisiera que me den algún norte porque estoy un poco perdido. Hay una serie de acciones que han realizado ya algunos de los órganos de reguladores, como el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el de la misma Comisión Federal de Competencia, como veíamos en el caso de los cines, y lo han hecho con la legislación que estaba. Pero hay ciertas definiciones que se esperaban en esta nueva ley, por ejemplo, la de predominancia. Preponderancia, la de preponderancia en telecomunicaciones, pero ya se dictaminó preponderancia, ¿no? ¿Cómo se hizo? ¿Se puede echar atrás eso? ¿O es algo que ya quedó ahí? ¿Con qué definición actuó el Instituto Federal de Telecomunicaciones para? ¿Con su propia definición? Bueno, de hecho ya está, ya mandaron la ley de secundaria de telecomunicaciones y ahí viene. Yo sí creo que es un mecanismo novedoso. O sea, el tema de preponderancia creo que es novedoso, nos distingue a nivel internacional, sí. Y creo que como mecanismo persuasivo de control es bueno. Lo que yo pongo en cuestionamiento es que otra vez las reglas. ¿De qué significa la preponderancia? ¿Cuándo vas a, por ejemplo, cuándo el timing, el proceso, los tiempos, el mecanismo de implementación, las reglas, de cuándo vas a, si es que aplicas, el mecanismo de desinversión de activos? Es decir, eso queda. Bueno, ya hay un conflicto, ¿no? Ahora, es decir, sí. ya se dictaminó preponderante a Pero no es sorpresa que hayan declarado a Televisa preponderante y no es sorpresa que hayan declarado a Telcel y a través de American Mobile y a Telmex preponderante. Lo que es sorpresa es que no hayan declarado a Televisa preponderante en televisión de paga y que no le hayan cambiado un poco el título de concesión al ingeniero Slim para poder competir. Entonces, hay que interpretar. Pero eso. Ahora con la ley, con la ley secundaria, la que paradoja, está en sus manos ahora, ya viene ahí una pequeña contradicción, ¿no? No, una redefinición. Puede competir después. Digamos, si hace bien la tarea, le van a cambiar su título de concesión. Pero algo muy interesante, no le cierran la puerta para televisión abierta. La pregunta es, él siempre ha declarado que no le interesa por cuestión de negocios, en fin, él quiere mercado televisión de paga, que es muy importante, que por cierto es 50%, ya es 50% abierta, sí, y 50%. Es que más está creciendo, sí, realmente. Y sigue un crecimiento exponencial. Uh-huh. Pero la pregunta es, ¿pero le estás diciendo, no entras aquí ahorita, pero puedes entrar, incluso adquiriendo las dos cadenas? Porque no hay nada que impide que un agente económico adquiera las dos cadenas. La ley lo dice. Cualquier agente ya declarado preponderante podría concursar en estas cadenas nuevas de televisión abierta. ¿Es así o no va por ahí? Mira, se presentaron las iniciativas, se van a analizar, se va a ver los alcances de cada una de ellas y se va a tomar la decisión que mejor se lleva a cabo dentro de la misma Cámara. O sea, sí hay temas que se tienen que analizar, sí hay situaciones que pueden generar algún tipo de dudas, ¿no? Pero yo creo que es el mismo proceso legislativo per se el que debe de aclarar y revisar cada una de estas, es que, y aprobarlas en su sentido. O sea, ahí no se aprueba realmente nada que no se haya modificado, que no se haya perfeccionado, que no se haya mejorado. Lo hemos hecho en todas lo que se ha enviado. ¿Por qué? Porque ahí están todas las fuerzas políticas representadas. Y todos los sectores económicos tuvimos el Pacto por México, que funcionó muy bien, que dio viabilidad a muchas políticas públicas y a muchas leyes, reformas importantes que el país requería. Bueno, si seguimos nosotros en el trabajo cotidiano de revisar, de analizar, de canalizar y en su caso proponer ciertas modificaciones que puedan generar mejores condiciones para el mercado en el país. Diputado, perdón. Sí, mira, yo lo que te decía es muy difícil el dejar especificado todo en una ley. El tema de insumos esenciales, el tema de preponderancia, el concepto, yo creo que es necesario que se dejen definidos, pero el particularizar cada caso nunca vas a acabar. Y lo que termina por resultar es un Frankenstein que al final del día es muy enredado. Por eso
la gran trascendencia que tiene que los integrantes de la comisión sean gente honorable. Y es ahí en donde yo no me siento del todo satisfecho, porque siento que sí trae un ingrediente político, y lo que deberíamos de hacer es sacar esto de la política, que sea realmente una institución que vele por los intereses de la gente, por los intereses de los mexicanos, y no que la naturaleza genere que sean cuotas políticas. De hecho, a mí me gustaría que fueran perfiles que no tengan carreras políticas. Aquí se mencionaron algunos temas, por decir, no haber sido secretario, senador, diputado, durante el año previo a su nombramiento. A lo mejor debería ser en su carrera, ¿verdad? Porque los que ya estamos en este medio, pues tenemos una óptica distinta, y en algunos casos se tienen compromisos que los hacen ser menos imparciales en las decisiones, ¿verdad? El tema de los 3 años, haberse desempeñado cuando menos 3 años, oye, para tomar decisiones de este tamaño, pues tienen que ser experiencias de mínimo 10 años o más, ¿verdad? Entonces, yo creo que el área de oportunidad es, digo, pues, si nos vamos a conceptos muy generales, la constitución nuestra contra la constitución de otros países, aquí hemos venido haciendo un engrudo y una serie de detalles que queremos poner en la constitución, y no es así. Lo que necesitamos son un poder judicial profesional que tenga la capacidad y la honorabilidad y la imparcialidad de juzgar con respecto a casos particulares, y en consecuencia que se logre una justicia. En este caso, lo que tenemos que tener aquí son a 7 mujeres u hombres de una reconocida trayectoria, de reconocida capacidad. Inclusive, mi punto de vista es que el tema de los exámenes debiera de salir sobrando. ¿Por qué? Porque dices, oye, este señor tiene esta trayectoria por 10 años, por 20 años, es una institución de México, esos son los que deberían de estar aquí, ¿verdad? Entonces, ese sería mi concepto, más que si insumos esenciales o preponderancia o detalles de ese tipo. Que el espíritu real de la comisión sea el espíritu real representado del pueblo de México en los comisionados. Interesante punto, sin duda. Con esto nos vamos a hacer la última pausa y regresamos con una reflexión final de nuestros invitados.